Y nosotros hemos planteado cuatro líneas concretas en las cuales comienza a desplegarse la OPE. Una es precisamente esta, fortalecer esta coalición antinarcóticos, que hoy te aseguro que vamos a escuchar cómo avanza y probablemente próximos pasos. Lo segundo, un bloqueo total entre las relaciones de Cuba y Venezuela, un bloqueo de envío de combustible, de comunicaciones, de inteligencia y de transacciones financieras. En tercer lugar, revertir uno de los pilares sobre los que se sostiene el régimen, que es el sistema de silencio y propaganda. Salvo estas posibilidades que nos ofrecen nuevos medios alternativos por la vía digital, tú sabes mejor que nadie, como periodista que eres, que aquí se ha instalado un sistema de censura y de silencio brutal. Eso hay que revertirlo. Y hoy hay sistemas tecnológicos de alta tecnología de punta, con lo cual eso se puede hacer desde afuera. Y en cuarto lugar, terminar de construir esta amenaza real con la configuración de esta operación de paz y estabilización que nosotros sugerimos, y yo estoy convencida que el marco debe ser precisamente el diálogo, porque es un abordaje regional cómo se resuelven estos conflictos. Es decir, yo no estoy planteando ir a las Naciones Unidas. ¿Cómo se resolvieron los conflictos en Europa Oriental? A través de la OTAN, al final. Bueno, nosotros tenemos un marco, un instrumento que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o el Tratado de Río, como también se conoce, que establece los mecanismos y los criterios cuando se activa. Y este se activó en septiembre del año pasado.